Estamos en esta cumbre porque queremos presentar un proyecto que consideramos es valioso. Es la Memoria Sonora para la Paz, grabada en Buenos Aires, Cauca. Y esto es una posibilidad de salir con un estudio de grabación a recorrer los territorios y a escuchar qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, cómo los territorios le están contestando a esa pregunta que nos hace la violencia hoy al país. El Cauca es un territorio de cultura con diversidad. Hay negros, blancos e indios, y su gente es amable y cordial. Y encontrar no solo que logramos recoger música, sino toda una manera, una postura ideológica, filosófica, social, de cómo las comunidades están respondiendo a los territorios y al miedo, a la necesidad de encontrar factores que nos cohesionen, que nos ayuden a identificar cómo salir adelante a esta tragedia. La cumbre es como una foto en alta definición del momento cultural del país. Es una foto que nos permite encontrarnos, vernos a todos juntos y repensar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué nos ha faltado, cómo aprendemos unos y otros de lo que cada proyecto está haciendo. Y también es un escenario, es como un megáfono que le grita a los artistas que aún no se han metido en este proceso de país para que traigan sus obras, sus canciones, para que traigan su danza, su audiovisual y sumen a lo que necesitamos el arte le aporte a Colombia. Esa nueva sensibilidad, esa reingeniería de las emociones, esa contra que necesitamos hacerle a la mutación cultural que nos trajo la guerra. Ojalá, ojalá que ellos puedan volver. Así que desde aquí, a todos y todas los que hacen arte en Colombia, acérquense a su país, vivan esa Colombia profunda para que se expresen su obra. Y aquí estamos y aquí estaremos, siempre encontrándonos, siempre con humildad, pero siempre con toda la sensibilidad y la calidad de nuestras obras y de nuestros procesos artísticos.